Estás escuchando La Escuela del Aire. Bienvenidos y bienvenidas al programa La Escuela del Aire, un espacio promovido por el Ministerio de Educación en alianza con las direcciones y gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos permitirá hablar sobre las prácticas de crianza de los hijos en los pueblos originarios. Las madres de las diversas zonas del país tienen distintas prácticas de crianza, dependiendo del lugar o el pueblo al que pertenecen, pero sus prácticas pueden fortalecerse con otras de lugares diferentes y que contribuyen a que los bebés crezcan sanos. Las prácticas sirven además para formar valores en los niños y niñas de culturas andinas y amazónicas que contribuyen a su desarrollo en igualdad de derechos y deberes. Estas prácticas también incluyen los roles que desempeñan los niños y niñas en la comunidad. Para conocer más sobre este tema, hoy entrevistamos a la maestra Mercy López Inuiri, miembro del pueblo Shipibo Conibo y especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Maestra, ¿qué factores deben considerarse en las prácticas de crianza? Es importante considerar factor espiritual porque justamente es la conexión que los pueblos originarios, amazónicos y andinos tienen con la naturaleza. Para nosotros, todos los seres tienen vida. Entonces hay que tener en cuenta esta conexión de la espiritualidad con el medio que los rodea. También es importante considerar acá la parte psicológica, ¿no? Cómo los pensamientos, los sentimientos se debe conectarse no solo con las personas, sino considerando al otro ser como hermanos, hermanas, que permite convivir, que permite desarrollarse y de esa manera tener una buena convivencia que los va a ayudar a llevar una vida, una convivencia de equilibrio, una convivencia que va a ayudar a tener también, considerar esta reciprocidad con los otros. Además, es importante también considerar el aspecto físico de cómo los hijos de los pueblos originarios andinos y amazónicos, hay que considerar ciertos aspectos como, por ejemplo, convidar algunos remedios para que ellos puedan crecer sanos, o de alguna otra manera, en la parte amazónica nosotros consideramos lo que son los ícaros, darles las mejores alimentaciones para que los estudiantes o los hijos, en este caso, sean altos, que tengan bastante fuerzas. Por eso es que se les da de comer ciertos animales para que ellos puedan tener esta habilidad y empoderarse y ser como ese animal, ¿no? Que no se enfermen, que sean altos. Por ejemplo, en los pueblos amazónicos, a los primeros años de vida, a los niños se les da de comer paiche o los doncellas, que son los peces más grandes, y en la vida los niños también van a ser altos, grandes, robustos. Maestra, ¿qué factores deben considerarse en las prácticas de crianza? Hay muchos factores, ¿no? Uno de ellos es el factor espiritual, donde que se debe conectarse con el mundo que se rodea. Nosotros los pueblos amazónicos y andinos consideramos a todas las cosas que nos rodean un ser vivo, como nuestros hermanos. Entonces debe haber esta conexión, esta convivencia, para que tengamos una armonía, ¿no? En familia, en la comunidad. Además, también es importante considerar la parte psicológica, ¿no? De manera de estar bien, de sentirse bien. Para esto, tiene que tener en cuenta esta buena convivencia que hace dentro de la familia, o el cariño que da los padres a sus hijos, ¿no? En ese caso de traer algunas cosas, regalar algunas mascotas, algunos alimentos. Entonces, es una forma de que pueda sentirse bien de manera evidentemente, ¿no? Además, es importante considerar la parte física de los niños en este caso, ¿no? En los primeros años de vida, a los niños se le debe convidar de comer peces. En caso de los pueblos amazónicos, se tiene que dar a comer, por ejemplo, como paiches, doncellas. Y entonces el niño adquiere esta habilidad de ser grande, de ser fuertes, ¿no? Además, dentro de esto, del crecimiento del aspecto físico, se tiene que tener en cuenta cuáles son estos, por ejemplo, algunas plantas y algunos, curarlos con esas plantas para que adquieran esa fuerza, ¿no? Esa vitalidad que da en energía estos espíritus de las plantas. Además, los protege.
Por eso es importante considerar estos aspectos. ¿Cómo se expresa el cariño a los hijos en los pueblos originarios? Hay muchas formas de expresar este afecto a los hijos. Uno de ellos es te hablo específicamente de los pueblos amazónicos, cuando lo regalan algunas mascotas, algunos aves, ¿no? Y entonces este es una forma de que te quiero, te amo, te protejo, quiero verte feliz, y es un juguete más que los regala, pero lo consideran como otro hermano más desde la mirada de los pueblos originarios. Además, también en este caso son los cantos protectoras que les ayuda a que de repente expresa su habilidad, expresa su belleza de los niños, pero por medio de cantos nomás. Es importante también en este aspecto los consejos, ¿no? Más antes los padres aconsejaban a sus hijos en las madrugadas, ¿no? Y a los pequeñitos le cantaban y le comenzaban a hablar y aconsejar a los hermanos mayores también, los más pequeños también escuchaban estos consejos, ¿no? Y eso lo hacían de manera madrugada. Además, es importante considerar en este caso cuando se le asigna roles, por ejemplo, a los niños, en este caso de cuidado de los animales, cuidado de las plantas. Entonces se le asigna este rol y entonces el niño asume esta responsabilidad y dice que mi papá me quiere, por eso me está asignando para cuidar una planta de caimito, digamos, o de naranja, cosa que cuando crece estos frutos, que los ayude a compartir, entonces que sea como un alimento. No es una forma de que prever el alimento de los niños, pero es una forma de expresar que yo también lo quiero proteger y que se alimenten bien y que estén sanos. ¿Cómo se debe proteger a los niños para que crezcan sanos? Hay muchas formas propias de que se debe hacer las prácticas que a la actualidad todavía es vigente. Uno de ellos es los baños con las plantas medicinales para que su cuerpo esté protegido de manera física. Otro de ellos es la vaporización también con las plantas medicinales o cortezas para que reciban la habilidad y el poder de las plantas, ¿no? En caso de las ayahuascas, en caso de otras plantas como malvas, el piñón colorado, ellos tienen su propia madre. Entonces, cuanto más lo bañan, las madres de esas plantas lo va a proteger al niño para que no sea enfermizo, para que tengan inteligencia, ¿no? Además, también es la buena alimentación, ¿no? Los alimentos como, en caso de nosotros, consideramos que la buena alimentación, los peces más grandes, los nutritivos, algunos alimentos productivos de la misma zona, ¿no? También dentro de esos alimentos se caracteriza, por ejemplo, hay ciertos aves que hay que dar de comer a los niños para que sean inteligentes, para que tengan la facilidad de hablar, ¿no? Así como hay en la parte de las investigaciones demuestran cuáles son estas estrategias para ayudar a que los estudiantes desarrollen estas habilidades. También dentro de los pueblos originarios existen esto, ¿no? De cómo, por ejemplo, hay un animal que específicamente que le va a ayudar al niño o la niña para que pueda tener mejor vocabulario. Y hay otros animales que tenga mayor habilidad en la escritura, ¿no? Hay ciertas acciones que hay que ir viendo, ¿no? Eso es en parte de la física, de manera física, ¿no? Pero también en este caso hay cómo cuidar de manera espiritual, por ejemplo, los ícaros, ¿no? Que ahora los curanderos o los chamanes que lo llaman, le combinan y por medio de este canto le dirigen o lo asignan como un protector. Por ejemplo, si el niño es muy enfermizo, le cantan un canto del mono, dedicado al mono. Y entonces, como el mono difícil se enferma, entonces los niños también difícil se van a enfermar. O lo dedican a un animal que es bastante pescador y cazador, y cuando sea grande el niño también va a ser cazador, la niña también habilidosa, haciendo las mocaguas, los bordados, ¿no? Y eso se tiene que tener en cuenta en este caso, que es bastante importante. ¿Y qué acciones realizan los padres y madres en la crianza de sus hijos?
Hay muchos, ¿no? Uno de ellos es el juego, los juegos ancestrales o los juegos tradicionales también llamados, donde que en las horas de después del descanso de sus trabajos, como quien un poco conversar en las noches practicaban, de repente contar el cuentos, que los niños comiencen las noches a jugar diferentes juegos, como por ejemplo la cosecha de la sandía, la cosecha de la yuca, ¿no? Y entonces en ese juego ya interactuaba los padres con sus hijos, ¿no? También son por medio de los cantos que enseñan cuando a la hora de hacerle dormir a los niños, a la hora que van a hacer a la cosecha, cuando están yendo, viajando en botes, en los ríos, también van contando, cantando, y entonces eso también les va a ayudar a que puedan tener este conocimiento, ¿no? Además, hacer algunas actividades mayormente productivas, ¿no? Que actividades de siembra de la cosecha. En esta parte los niños van involucrando y los padres también de manera directa demuestran de manera vivencial este afecto que necesita, y evidentemente no es muy importante que demuestren los padres el afecto a sus hijos. Agradecemos a la maestra Shipiba Mercy López, especialista del Ministerio de Educación, por compartir en nuestro programa La Escuela del Aire sus recomendaciones para las prácticas de crianza de los hijos. Esto fue todo en el programa de hoy. Volvemos a estudio. Estás escuchando La Escuela del Aire. Ministerio de Educación, Compunche Perú, Gobierno del Perú.